Bueno, muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a esta sesión de formación, eh, de socialización de herramientas que hemos definido desde el Dep Departamento de Inteligencia y Divulgación Científica y Tecnológica. Mi nombre es Camilo Corchuelo, analista en la Coordinación de Divulgación y Fusión Científica. Les proponemos eh, tomarnos dos minutos para esperar que se terminen de unir nuestros... Profesionales, investigadores, analistas que han sido invitados a esta sesión para poder dar inicio. Listo, estaba confiado de que ya estaba compartiendo, pero bueno, entonces recordarles el saludo de bienvenida de parte del Departamento de Inteligencia y Divulgación Científica y Tecnológica. Mi nombre es Camilo Corchuelo, como les contaba, parte del, 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 del personal de la Coordinación de Divulgación y Difusión Científica. Y la idea de hoy es tener una charla acerca de Overleaf, una herramienta de redacción y colaboración científica que, como van a ver con detalle con nuestro expositor, van a poder conocer para potenciar esos esas escrituras de, de esa elaboración de manuscritos de forma colaborativa y de una manera mucho más sencilla inclusive si se quiere rápida para el tema del proceso de publicación eh, Vamos a dar inicio como les contábamos eh, para esta este plan de formación que hemos definido para el 2023 el departamento de Inteligencia y divulgación científica quiere empezar con recordarles siempre la estructura de nuestro departamento que por ser nuevo todavía eh, está en proceso de consolidación y en proceso de divulgación con todos ustedes. Queremos que nos sigan reconociendo, sigan identificando nuestras capacidades para que eso también permita que nosotros podamos apoyarlos en el desarrollo de todas sus iniciativas, proyectos de investigación, etc. Entonces, eh, vamos a mirar en esos cuatro elementos en el día de hoy la sesión de formación y empezamos con recordarles un poco la estructura del departamento liderado por nuestro jefe del departamento Diego Flores y con tres coordinaciones de apoyo la primera inteligencia científica en donde ustedes habrán escuchado esos estudios de prospectiva de inteligencia y vigilancia tecnológica que desarrollamos con las capacidades orientadas a través de Carlos Contreras que es el coordinador el analista Lady Cárdenas y nuestro compañero Alexis Morales que también es profesional entonces, aquí para todos esos temas relacionados con las vigilancias, con estados del arte y demás, este es el grupo de apoyo que puede contar, con el cual ustedes pueden contar. Por otra parte está la coordinación de divulgación científica, de la cual hago parte yo. Está liderada por eh, eh, nuestro investigador César Vargas, quien es quien va a darnos hoy la charla de Overleaf. Y por nuestra profesional María Esperanza Mora. Entonces, todos los temas que ustedes han visto a través de medios internos y externos, en donde hacemos divulgación, difusión de temas relacionados con comunicación científica, eh, es a cargo de esta coordinación y cualquier cosa que necesiten al respecto, también tenemos todas las capacidades desarrolladas para poderos acompañar. Y finalmente, la coordinación de información en ciencia y tecnología liderada por nuestro compañero Oscar Vázquez quien cuenta con el apoyo de nuestra analista Yasmin Gutiérrez y nuestro profesional Carlos Arturo Bedoya, quienes están a cargo de esos desarrollos tan importantes para la corporación, como es el tema del sistema CRIS, que para este año tendrá su lanzamiento con, unas, con una interesante disposición para que ustedes puedan tener en un solo lugar toda la información de la investigación que ha producido Agrosavia en estos 30 años. Y bueno, sin dar mayores eh, largas al tema, les presentamos a nuestro investigador, que también es parte de, de la coordinación, nuestro líder, César Augusto Vargas, quien en este momento es investigador senior asociado en AgroSavia, pero, perdón, investigador PhD asociado en AgroSavia. Aparte de esto, es investigador asociado reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es eh, graduado de la Universidad de Delaware en un doctorado en filosofía, eh, PhD en Electrical and Computer Engineering, es líder de la coordinación de divulgación y está interesado en sus temas de investigación, específicamente en lo relacionado con análisis de datos biológicos a través de marcos matemáticos como los utilizados para el aprendizaje automático, entre estos lo que se conoce como el PCA. Eh, análisis de tensores, modelado matemático utilizando marcos de ecuaciones diferenciales ordinarias, procesos estocásticos, sistemas híbridos, procesos de Markov, sedes, entre otros. Eh, damos la palabra entonces a César para que podamos tener el desarrollo y posterior a su exposición vamos a estar muy atentos de las preguntas para poder resolver esas dudas que surjan del manejo de esta herramienta. Entonces. César, te doy la palabra para que puedas continuar. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, bueno, me alegra. Bueno, eh, muchísimas gracias por esa tan amable introducción, Camilo. Y pues el día de hoy esperamos divertirnos un poco con, eh, con esta herramienta. ¿no? A ver ver lo que podemos hacer con esta herramienta, qué nos puede ofrecer en términos de, de escritura. Eh, así como a, a grosso modo, esta herramienta nos ha permitido ya publicar en, 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 trayectoria, en trayectoria científica eh, muchos de los artículos ya han sido en, utilizando látex y utilizando la herramienta Overleaf. Y aquí en la corporación ya también tenemos... Eh, un caso de éxito en el que utilizamos esta herramienta para eh, desde la construcción de cero hasta la publicación de 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 este artículo, de uno de los artículos aquí de la corporación. Entonces, es, es una herramienta que nos ha facilitado colaborar, eh, nos ha permitido concentrarnos más en el contenido que en cómo se presenta, por supuesto, la presentación parte la parte fundamental es la escritura y la creación de, de estas gráficas de estos eh, que estas gráficas representan todo lo que hay por detrás sin embargo pues hay detalles ya un poco de formato eh, ustedes eh, se enfrentan o nos enfrentamos a word cuando estamos haciendo alguna algún trabajo lo primero que pensamos es vamos a hacerlo en word en office eh, y eso tiene sus inconvenientes. Ustedes han visto que cuando compartimos estos archivos a veces se, se nos descuadran, algunas veces los vemos en un lado bien, en otro la, no la, lado no tan bien. Mi, mi colaborador tal vez no lo está viendo como yo lo estoy viendo en mi pantalla. Y a veces es frustrante, ¿no? Eh, y uno sueña con que o tienes un asistente de formato de, de, de Word una persona que te ayude todo el tiempo a, a verificar que todos tus colaboradores estén viendo lo mismo, que se vea que cuando se vaya a enviar tampoco se vaya a desconfigurar o le dejas esto de alguna forma semiautomatizada a una herramienta. Pues más o menos eso es lo que intenta hacer Overleaf eh, a través de LaTeX. Entonces LaTeX lo que hace es es un lenguaje de programación, te vamos a ver un poco más pero pues es como un lenguaje de programación eh, no tan complicado para escribir pero sobre todo que esa escritura te concentre más en el contenido que en el formateo como tal y que todos puedan ver lo mismo que tú estás viendo en tu pantalla cuando lo configuras cuando organizas sí esta herramienta sirve para escribir no solo eh, esto artículos se pueden hacer presentaciones ¿sí? eh, el, la presentación que ustedes están viendo es hecha en látex eh, utilizando la herramienta Overleaf, eh, pero no solo eso, también se pueden escribir los grants o lo, las propuestas de investigación, también se pueden escribir a, aquí. La salida eh, original, la salida por defecto de este lenguaje cuando se escribe, cuando se termina el producto, es en PDF, es pues un formato estable. Sin embargo, también este código, o tengamos el código fuente de tu documento, también se puede convertir a muchas otras cosas entre esas documentos de Word si así lo requieres. Por supuesto, después de eso tendrás otra vez que eh, embarcarte en la eh, tarea eh, dantesca de volver a configurar la visualización de tu documento en esos formatos. Pero eh, digamos que látex es quizás uno de esos lenguajes que pretenden ser universales en términos de escritura científica. Eh, ¿Qué vamos a ver hoy a grosso modo? Pues uno vamos a, a ver un poco qué es látex. Sí y vamos a, a tratar de, de recorrerlo un poco. Vamos a mostrar qué es cómo se tiene un primer documento y, y las cosas que usualmente nos interesan, Cómo las incluimos en ese documento. Usualmente vamos a tener imágenes, referencias. Ya aquellos que les gusta eh, ahora, en este momento, cualquier investigación requiere una ecuación matemática y a veces esas ecuaciones matemáticas pueden llegar a ser eh, molestas de incluir, incluso en Word. Aquí es un poco más sencillo. Entonces e ese tipo de cosas también lo vamos a ver. Y para aquellos que sientan después de esa presentación que es mucho código para eh, tener en un documento o para poder crear un documento de cualquier tipo, pues también les presentaré una, un, un lenguaje eh, que pretende ser un poco más sencillo y que eh, se relaciona con LaTeX, pero simplifica algunas de las tareas, incluso puede incluir partes de código LaTeX cuando no se pueda hacer en código markdown. ¿sí? Entonces, esto es como, como a grosso modo el online. Eh, entonces, ¿Qué es látex? Primero es una herramienta, es, pues si, si vamos un poco más a, 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 a computer science, pues una idea que esto es un, un, un lenguaje, ¿sí? es un lenguaje y si tienes un lenguaje, pues tienes también como un traductor para eh, tener tu salida. Entonces tienes que escribir de alguna forma. Eh, un cierto código, ciertos comandos, no muchos, porque lo más importante es que tu documento esté lleno desde el texto de, de tu salida de investigación o de tu producto eh, de tu quehacer. ¿sí? LaTeX no es muy diferente de Microsoft, de Microsoft Word, que es lo que estamos acostumbrados, por supuesto, eh, esto Word. Y OpenOffice, todas estas herramientas visuales, lo que tratan de decir es lo que tú ves es lo que tú obtienes. Esa es como el, el eh, what you see is what you get. Es como la, la filosofía de este tipo de herramientas, Word y, y, y todo lo de OpenOffice. Aquí, eh, lo que tú vas escribiendo en comandos puede que sea muy plano, se vea muy plano, pero hay que pasar por un, un, un proceso de de eh, compilación, si se quiere decir, para volverlo un PDF. Y eso es con un clic. O sea, no se preocupen, ustedes no tienen que hacer nada muy elaborado, es simplemente hacer un clic y él genera el PDF. Lo vamos a ver en algunas de las demostraciones. Pero pues por ahora, créanme que en, en ese sentido lo que vamos a tener es un código en texto plano. Tú escribes solo texto, 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 texto. Incluye las imágenes, pero siguen siendo texto. Y al final la idea es que se haga un proceso de compilación y ese proceso de compilación se obtiene lo que tenemos aquí, que es el, el PDF. Entonces, por eso decimos que LATEX podría de alguna forma decir lo que es texto plano, que es tu información, lo que tú quieres decir, tanto a nivel científico como a nivel a tu, en tu quehacer, más instrucciones o comandos. Y esas se ponen en esa cajita que se llama la text Engine, o, o, o el, el, todo el, el, la maquinaria Text. Y esa maquinaria Text. Se convierte en un PDF y esa es tu salida. Y pues el, como, como vuelvo, les digo este material. Ahorita les muestro el código, cómo se va haciendo. Eh, este material fue hecho en látex. ¿sí? Entonces, de hecho, todo, todo el formatico aquí que ven. El, perdón que no lo he puesto incluso en presentación. Esto es un PDF. Se, se nota que es un PDF. Lo ponemos aquí en pantalla completa. Y entonces él tiene incluso aquí unas herramientas. Generadas automáticamente a través de látex, sí, y todas estas cositas dadas los comandos que yo vaya definiendo, esto va a ser automatizado también eh, y se va a reproducir a través de toda la presentación sin necesidad de replicar mucho el texto con una un, con un solo comando. Estas cosas la podemos hacer automáticamente, vamos a tener también eh, esto, el, la información sobre la diapositiva en la que voy, etcétera. listo eh, esta es el ejemplo de un código látex de la presentación que estamos viendo, en particular de una de las diapositivas, que es la, la, la anterior. Esta diapositiva se genera con este código. ¿sí? Entonces, eh, al, al principio puede ser abrumador, pero vamos a tratar de que eso sean, eh, sean simplemente plantillas. Ustedes generan un conjunto de plantillas para tareas que regularmente van haciendo y a partir de esas plantillas es que pueden ir eh, esto, acostumbrándose a este tipo de herramienta, ¿sí? Lo mejor de todo, o sea, lo, lo mejor que les recomiendo para empezar es que se empapen, ¿sí? Get your feet wet, ¿sí? Métanse en el cuento, o sea, hagan una tarea, eh, tómense su tiempo para, para eh, esto, empaparse de muchos de los comandos que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, eh, si ustedes pueden ver, pues el, este símbolo es el que hace que comience eh, un comando y después el comando termina hasta donde empiezan corcheticos o si quieren tener solo texto, pues no debe estar antecedido por esa lineecita o ese backslash que se tiene ahí, sí. Entonces, ya eh, más adelante vamos a ir mostrando qué es un documento mínimo, o sea, con qué empiezas, sí. Pero bueno, le vuelvo y le repito, este es un ejemplo, es el ejemplo de la diapositiva anterior de cómo se escribiría. Entonces, ¿por qué látex? Miren, en mi caso en particular, en, en mi quehacer, pues yo me dedico a crear modelos matemáticos, eh, a trabajar en procesos estocásticos, analizar datos. Y en ese quehacer hay demasiadas fórmulas y muchas de esas fórmulas pueden llegar a ser muy complicadas. Hacerlo en Word. Es terrible. Eso sí lo siento, pero debo decirlo que no puedo hacerlo en Word. Es, es muy complicado para mí. Más fácil hacerlo en Latex porque en Latex, eh, como es un, un, una herramienta, un, un, un lenguaje de programación, pues yo dejo muchas cosas de la estética, se las dejo al, al a misma, la misma plataforma. Y él automatiza muchas de las organizaciones de los términos, por ejemplo, en, en, este, en esta ecuación tan complicada que fue producto de mi tesis doctoral esto eh, ponerle los nombres configurar la orientación configurar la alineación de cada uno de los términos mantener el, 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 las expresiones en su lugar este tipo de cosas eh, LaTeX lo hace perfecto entonces si tienes ecuaciones muy complicadas o ecuaciones incluso muy sencillas ello, eh, esto lo hace no solo eso tiene una gran librería de, de términos de muchos de los términos matemáticos usados comúnmente Tú puedes llamar a librerías usuales que, o, o que se están construyendo, por ejemplo, de deep learning, cómo representar ecuaciones para modelos de deep learning, modelos de máquinas de aprendizaje, etcétera. Entonces, eh, es una una excelente herramienta. Eh, y vuelvo, y repito, es muy poco lo que hay que escribir. También puedes escribir notas al pie. Mira, aquí tienes una nota al pie. ¿sí? Es con un comando muy sencillo. Tienes referencias bibliográficas que es el, mejor dicho, el terror cuando estás escribiendo un artículo porque dices, bueno, y si tengo que hacerlo en APA y si tengo que hacerlo en eh, formato de la IEEE de, y dentro de la IEEE tengo eh, formato de IEEE de Transactions o tengo el ACM. O sea, todo ese tipo de formatos de bibliografía están ya automatizados, están completamente automatizados. Yo no tuve que escribir nada de esto, organizar la información del artículo, sino simplemente obtener la información de Google Escola ¿sí? a través de un documento que llama Big Text y con un par de comandos ya tengo la cita bibliográfica, pero no solo de una, puedo tener las de cientos, o, por ejemplo en un review, que donde tengo o sea, entre 50 y 100 eh, eh, estos citas bibliográficas. Pues esta herramienta lo hace de manera automatizada. Todo el formateo de, los, de, de, de las citas, desde que la información esté completa en el archivo Text y esos campos que tenga que llenar estén completos. Es simplemente eso. A través de un comando puedo citar cuantas veces quiera y, sobre todo, si actualizo las citas él automáticamente corrige cualquier discrepancia, actualiza los números de referencia apenas con un comando. ¿sí? Entonces, esa es una de las virtudes. Tablas de contenido, listas de figuras, tablas, todas son creadas de manera automática y los listados, esos listados que tenemos que tener a veces en los documentos al principio. Todas las referencias se actualizan automáticamente. No vas a tener una referencia repetida, que tienes dos números iguales, eh, que la secuencia está desordenada. Todas esas cosas están ya automatizadas. Pero, pues, a cambio, simplemente tienes que eh, empezar a conocer un poco acerca de los comandos que eso permite hacerlo. De hecho, si volvemos un poco atrás... Esta tabla de contenido fue generada de manera automática. Yo no tuve que hacer esta diapositiva. Esta diapositiva es solo un comando después de haber agregado todo el contenido que iba a presentarles el día de hoy. ¿Listo? Entonces eso es el, 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 el por qué látex, sí ¿Cómo es un primer documento? Así se ve un primer documento. Este es tu Hello World, cuando uno hace programación, ¿no? Entonces, el, mi primer Hola Mundo. Entonces, el primer Hola Mundo es... Así, sencillo. Si ¿Sí? tienes realmente eh, aquí hay un comando y aquí hay otro comando que envuelve lo que quieres escribir. Entonces, este comando que dice el eh, begin document simplemente está diciendo vamos a empezar un documento. El comando de arriba lo que te está diciendo es qué tipo de documento quieres. No, yo quiero escribir un artículo científico, pero no solo hay artículos científicos, hay presentaciones, hay libros, hay tesis, hay lo que tú quieras hay muchísimas clases de esto y dentro de artículos lo más chévere es que muchas revistas ahora generan el formato de su revista todo automatizado y entonces tú pones aquí eh, tipo de artículo artículo el sevier artículo nature artículo y triple de transaction artículo de conferencia conferencia entonces Tú no tienes que preocuparte porque no es que tengo que seguir el formato de la revista. No te preocupes. La revista ya genera los formatos y lo único que tienes que llamar es al Document Class y decirle el tipo de revista o el, a la revista el, el, el formato de la revista y él automáticamente formatea tu artículo al formato de la revista cuando eso esté disponible por la revista. Es así de sencillo. Y de ahí para adelante lo único que tienes que hacer es escribir. El, el, el documento. Aquí tienes toda la información que, lo, lo, digamos que el, 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 la, la carne de tu documento va a ser precisamente texto y texto plano, porque tú vas a escribir. Después van a haber otras cosas que soportan ese texto, como son las figuras, las gráficas, las ecuaciones, etcétera, ¿no? Pero entonces en principio esto es un documento eh, básico, ¿no? Listo. Vamos a, 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 a empezar a agregar un poquito más de cosas. Uno en el tipo de documento puede agregar otros detalles, detalles como el tamaño del texto, el tamaño de la hoja o la distribución de la hoja, las márgenes también. Todo eso se puede hacer en estas líneas. ¿sí? Aquí tienes el document class y también tienes unas librerías, soporte, librerías que te van a ayudar a hacer tareas. Por ejemplo, esta librería, esta línea de acá que tenemos, que estoy señalando, esa librería lo que hace es permitirte cargar imágenes dentro de tu documento y que él las organiza de manera automática y bien bonita. ¿Qué? Listo. Además de eso, pues uno va a agregar información de, de autor. Uno podría dentro del texto poner autor y ponerle enter, pero la ventaja de tener estos comandos es que también la metadata de tu PDF es decir, esa información que toman otros servicios como Google o nuestros servicios de biblioteca donde necesitan llenar información básica, esa información de metadata ya empieza a ser llenada con estos comandos. Cuando generas el PDF a través de Latex, ya muchas de esas cosas no tienes que llenarlas de manera tan manual, sino que las cosas básicas ya van a estar listas ahí como tú quieras que aparezca también en la metadata. Entonces, por ejemplo... Para darle título a tu documento, decir quién fue el autor y cuál es la fecha, pues son estos tres comandos intuitivos en el sentido de que el, el título, aquí en inglés, title, el author, que sería el autor, y la fecha. La fecha puede ser automatizada si tú quitas el texto que está entre los corchetes, entonces la, la fecha va a ser en el momento que tú estás escribiendo el documento. En el título, pues nada raro, puedes incluir incluso comandos dentro de él. Por ejemplo, estoy incluyendo este comando que dice látex. Es para escribir látex como debe ser. Látex eh, como se escribe de manera bien bonita y como aparece en, en, en las propagandas o, en, o en, en los recursos de aprendizaje en Internet. ¿Sí? Tienes el autor. Y en el autor tú puedes incluso dar el o poner los agradecimientos o las afiliaciones correspondientes dentro del autor. También tiene un comando especializado. Dependiendo del formato de la revista, este comando va a cambiar un poquito, pero usualmente es un, un thanks en el que tú dices la afiliación o, o, o quieres dar un agradecimiento muy puntual de dónde vienes. ¿sí? Eso es eh, eh, en términos de las cosas básicas. Eso va antes de empezar el documento. Al empezar el documento y al escribirlo, para poder escribir esos datos, esa, esos datos iniciales que tienes, eh, pues dentro del documento hay que escribir eh, un comando sencillo que dice que construya la página de título o construya el fragmento del título, es decir, el preámbulo. Entonces tienes el título, el autor y la fecha y con esta línea en el documento va a aparecer esa información. Tú puedes escribir esto sin necesidad de que aparezca visualmente, pero puede estar en la metadata. Eh, y de ahí para allá, pues empieza nuevamente a escribir lo que tengas que escribir. ¿Listo? Entonces, ya el código completo, ya con información de título, autor, fecha, y para escribir esta información de título, autor, fecha, es eh, simplemente este es el código. Este es este conjunto de líneas, y nuevamente lo que va entre eh, begin, eh, begin Document and End Document es tu texto el, la carne de tu documento va aquí sí entonces escribe lo que tú quieras concéntrate en escribir tales rienda suelta a, a, a todo lo que necesitas comunicar que LaTeX se va a encargar de los formatos ¿sí? listo si quiero incluir una imagen empiezo a agregar unas librerías esta es la librería que se encarga de agregar imágenes. La forma más sencilla de agregar una imagen es solo agregando esta línea adicional que tenemos aquí. Una vez la imagen está en la carpeta donde yo estoy trabajando. ¿sí? Entonces, no tendrías que preocupar por nada. Él se encarga del posicionamiento de esa imagen. Incluso hay otros comandos para más elaborados para organizarla dentro de tu texto. Puedes rodear el texto en la imagen. Puedes ponerla en línea. Eh, puedes dejarla en bloque en una página aparte. Todo eso a través de comandos sin que tú que tengas que estar arrastrando, sino que el, el mismo framework empieza a calcular matemáticamente y con algoritmos de optimización la mejor disposición de la imagen dentro de tu texto basados en ciertos criterios. ¿Eh? Listo. Las referencias. Otro par de eh, comandos. Sí, simplemente eh, a para poder citar, porque pues esta imagen tiene una fuente, entonces agregamos esta cita. Esta, esta es la forma de citar. Entonces yo digo tomada de el comando site y el nombre o el código que referencia en el archivo bit text a esa referencia. Ahorita lo vemos en, en, en vivo y en directo. Pero más o menos es esto, ¿no? Es simplemente darle un código, estos códigos pueden ser muy cortos de tres letras y el, el año usualmente, este es un poco largo porque fue generado por Google. Eh, entonces tendría este comando y eh, yo lo que tengo que darle es un estilo, yo puedo poner el estilo que tú quieras, APA, eh, este es eh, abreviado, eh, hay unos que son simplemente planos. Hay otros que son de la triple transaction, otros de la ACM, de los que tú quieras. Hay miles de formatos de bibliografía y lo único que tienes que cambiar es lo que está entre estas llavecitas y ahí tendrás el estilo que necesites. Y simplemente lo que llamas y creas es un archivo de referencias que lo vamos a ver también en vivo, un, un archivo Ref Bib, listo, listo. Entonces. <coughs> Entonces eso en, en cuanto a referencias y ya prácticamente eso es como el, el, el corazón de un, de un documento. Ya de ir para allá es simplemente empezar a llenar contenido. Entonces tú puedes decir que de pronto hay muchos comandos. Entonces eh, les presento también algo que se llama Markdown. Es un lenguaje también para escribir. Solo que los comandos ya no son con el slash, sino que ya hay unos comandos muy específicos para subtítulos, para itálicas. Las ecuaciones las puedo incluir. Y lo maravilloso de todo es que yo puedo incluirlo también en Latex. O sea, en, en, en Overleaf, a través de Latex, yo puedo escribir todo mi documento en Markdown, en un lenguaje mucho más sencillo, solo texto plano, y a través de, de Markdown y Latex en conjunto. Puedo generar un documento muy hermoso dependiendo del formato de donde venga, dependiendo de la revista donde venga, puede ser muy bonito el, el documento. ¿Listo? Entonces, es como el, el, el que quería hacerles, como el, el la, la visita por más o menos todo lo que podemos hacer eh, a grosso modo. Por supuesto, cada una de estas cosas tiene su especialidad y en cada una de ellas he tenido que hacer cosas un poco más elaboradas para lo que les digo, eh, construcción de proyectos, eh, elaboración de artículos, incluso creo que podemos ver el código fuente de uno de los artículos que estamos construyendo actualmente. ¿sí? Entonces, eh, voy a salir un momentico de aquí y vamos a entrar a Overleaf. Este es Overleaf. ¿sí? Eh, bueno, el, esto, si, si entran, vamos a entrar a una página. Eh, a ver, vamos a entrar por aquí. Eh, Tenemos una así. Ay, no sé dónde entramos muy bien por aquí. Vamos por acá. ¿Listo? Vamos a entrar a Overleaf. Right. Ustedes qué van a ver cuando entran a Overleaf. Entonces, si están en. en si ya han creado una cuenta, pues crear una cuenta no es es como cualquier otro servicio de internet en donde ustedes entran a una página, tienen que crear su cuenta. Esa cuenta eh, ustedes utilizan un correo electrónico, ya es gratis, esto no tienen que pagar. Lo que pasa es que tiene ciertas limitaciones por ser gratis, pero en términos de proyectos pueden escribir todos los proyectos que ustedes quieran. ¿sí? Entonces una vez entran a, a Overleaf, ustedes Pueden crear aquí un nuevo proyecto y ese nuevo proyecto es simplemente el documento en látex. El documento en látex, así como el documento a veces en Word que uno tiene archivos soportes en carpeta, lo mismo. Tú tienes una carpeta donde vas agregando toda la información que vas a ir incluyendo en tu, en tu PDF final. Entonces yo voy a mostrar aquí eh, lo, lo, que, lo que estamos haciendo, o sea, la presentación que les mostré, lo, como les decía, fue creada en látex, ¿sí? codificada en látex. Estos formatos, eh, eh, si ustedes lo quieren, eh, estos templates se los puedo pasar para que ustedes los puedan ver y ojalá modificar y con mucho gusto me encantaría que los puedan reproducir. Pero así más o menos se escribe, así se escribe. Entonces tú tienes un tipo de documento, como les decía, ¿sí? así la definición del documento. En este caso ya no es un, un artículo, sino lo que estoy haciendo es un beamer, que realmente aquí es como la forma de representar eh, diapositivas, hay comandos. Que dicen, voy a, a ponerlo en modo presentación. El tipo de. El, aquí voy a utilizar un tema. Entonces, hay miles de temas hay muy bonitos, semi-automatizados, que puedes utilizar para tus presentaciones. Una librería soportes, pues en, entre esas, las que necesito para hacer matemáticas. Entonces, cada una de esas librerías me permite hacer unas cosas muy especiales en los símbolos de la, de matemáticos. Sí, aquí algunos paquetes eh, para, para los links de internet, para que sean automatizados y que se puedan ir a otras partes. Aquí para que soporte tildes y soporte otras cosas de, de, de nuestro lenguaje. Eh, este simplemente es para cargar código eh, con identación y colorcitos, ese tipo de cosas en, eh, para poder mostrarla en la presentación. Esto aquí estoy utilizando un paquete adicional que es para el manejo de, de referencias. Aquí estoy cargando un archivo de referencias. ¿sí? De hecho, vamos a ver también qué es un archivo de referencias. Este es un archivo de referencias. Tú puedes agregar por cada ítem, empieza por el tipo de ítem, el código que lo identifica, que es lo que vimos ahí en la presentación, como, como se cita. Y. Eh, ya vienen entonces los campos eh, requeridos, ¿no? Como el título del, del artículo, de la revista donde se hizo, el volumen, las páginas. Esto es lo mínimo que debe tener un documento. ¿De dónde sacas esa información? Esa información tú no tienes que matarte mucho por sacarla. Simplemente tú te vas al escolar. Vamos a, a ir aquí a mi escolar para brevedad. Y vamos a sacar la información de ese artículo. ¿sí? Entonces, en ese artículo vamos a ver. Eh, Vamos a copiar esto un momento. ¿Sí? a copiar esto. Las aquí en Scholar, Tú pones ese título, lo buscas ya que hay una parte donde dice site. Entonces, citar. Aquí están los diferentes formatos. De hecho, esto se genera, el, el Google lo está generando con bittext, pero pues uno va al código fuente bittext que ellos tienen. Yo copio esto y lo pego en este archivo. Al pegarlo en este archivo, después voy a mi documento principal, sí, y lo cargo, cargo ese archivo aquí. Usted no tiene que guardar nada porque lo hace automatizado, así que no se preocupen ni siquiera por guardar. Y pero dicen, ay no, pero si yo no quiero guardar, entonces si yo no quiero guardar, tú te vas a historia y vas mirando cada una de las ediciones que vas haciendo, cada uno de los cambios mínimos que hayas hecho van a aparecer aquí. Y puedes restaurar esa versión y volver a una que no, que, que, que de pronto dijiste no, definitivamente la perdí. Entonces, eh, eh, eso es una ventaja, así que no tienen que preocuparse por guardar. Y eh, tiene un control de versiones automatizado. Entonces, como les decía, aquí cargan el archivo de referencia y cuando lo quieran citar, eh, por aquí lo teníamos en cita. Eh, eh, por aquí aquí mira entonces aquí hago la cita y él se encarga de todo se encarga de generar la página de bibliografía formateada con el, 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 el estilo que hayas pedido por ejemplo si es APA lo hace todo en APA y sigue las reglas de APA como la revista lo solicita entonces eh, formateo de, de, de bibliografía ya está automatizado eso es una cosa que no deberíamos estar eh, gastando ya tanto tiempo listo entonces, eh, el, esa es para citar. Esta es la forma. Esta es una ecuación muy complicada, pero se vuelve muy bonita en la medida en que vas generando eh, la codificación. Esos Esto, son como los, los, los elementos. Yo puedo incluir para citar código. Por ejemplo, cuando sus proyectos tienen código, pues ustedes incluyen ese código y ese código lo pueden incluir dentro de su, documento, de su documento formateado con los colores del de lenguaje de programación elegido, ¿sí? Entonces, este, este es nuestro ejemplo de presentación, pero bueno, vamos a ver también el ejemplo que estábamos hablando dentro de la presentación. Esto parece un fractal, ¿no? Porque todo se reescribe y se va viendo y se va reutilizando. Eh, eh, y cada vez que vamos haciendo zoom, vamos viendo la estructura otra vez de látex. Pero entonces, vamos a, vamos a ver, eh, o bueno, creemos nuestro primer documento. ¿Cómo se hace un, un proyecto en, en Overleaf? Tú vas aquí a nuevo proyecto. ¿Sí? Entonces, hay muchos formatos, muchas cosas que hacer. ¿sí? Puedes escribir tu tesis, tu CV. Yo tengo mi CV también en látex, un reporte de, de, un, eh, reporte de laboratorio, un proyecto, una presentación, un póster. Eh, una tarea de, para tus cursos, una, una carta muy formal, un libro y por supuesto los, eh, los artículos. ¿sí? Pero pues vamos a empezar. Empecemos de cero. Entonces, cero. Entonces mi my, eh, my primer látex. ¿sí? Va a crear mi primer látex. Ese es mi proyecto. Entonces, él te abre una página. Mira, incluso él ya te inicia con un documento eh, básico. Entonces el documento básico, nuevamente un tipo, eh, tenemos el tipo de documento, ese tipo de documento eh, también tenemos eh, cargado lo que es el lenguaje para que las tildes la podamos eh, utilizar, eh, el título, el autor, la fecha, eh, dónde va el documento, escribir esa información básica de mi documento y aquí pues aquí introduce algo que no lo vemos en la presentación pero lo, lo podemos ver aquí que es eh, secciones sí entonces todos los headers es simplemente un comando la numeración de las secciones es completamente automatizada desde que tú digas sección él te pone el número en secuencia etcétera sí entonces no tienes que preocuparte por la generación de la tabla del índice etcétera eso ya no interesa eso es, eso se lo dejas a LaTeX y Latex lo hace súper bien, no se equivoca, no se preocupa. Entonces, eh, el, las secciones aquí aparecen. ¿sí? Listo, entonces, eh, pues aquí voy a cambiar un poquito los títulos, ¿no? Entonces, este es mi primer. Eh, mi primer. Latex. Ah, bueno, decíamos que contra slash, Latex. Eh, Overleaf tiene esta, esta bondad y es que te va sugiriendo los comandos. Eso es una cosa muy buena. Eh, les sugiero que eh, esto eh, puedan seguir buscando comandos que incluso no se acuerdan. ¿no? Entonces, César Vargas, puedo poner tilde y estamos en, voy a ponerlo aquí en español, febrero del 2023. ¿Listo? Listo, entonces voy a decir eh, que me haga, que me escriba toda esa información. De hecho, podemos ya compilar. ¿sí? Entonces, aquí en compilar generamos el PDF. Tú escribes acá. Y aquí aparece la salida, pero esa salida solo va a aparecer si tú compilas. Eso se llama compilar, es convertir estos comandos en un PDF bonito. ¿sí? Eh, de pronto, si ustedes dicen, no, la verdad es que yo comandos, pues no sé, bueno, entonces encárgate solo de escribir el texto o de verlo un poquito más bonito de aquí en adelante puedes escribir el texto en esta vista de rich text, sí. Entonces y aquí te va dando algunos comandos básicos como Word, pero esto es limitado, o sea, es mejor, digamos que lo puedes utilizar por supuesto, pero si vas a hacer este tipo de cosas te sugiero eh, seguirlo haciendo en Word, porque eso no es el diseño de, de, de Overleaf, sí, o en general de LaTeX, sí, aunque te da algunas ayudas. Y sobre todo, pues, que genera los códigos en látex, que es un poco más estable que utilizar eh, esto Word para ciertos ambientes. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos estos, estos textos, ¿no? Entonces, aquí nuevamente, si yo quiero, empecé la sección, entonces quiero escribir algo dentro de la sección. Eh, bienvenidos a mi eh, primer documento en látex. Eh, espero sea de su área. ¿Listo? Entonces vuelvo y compilo. Y entonces aquí me aparece el comando. Esto es lo que les decía del, del código en Latex. ¿Sí? Mal, si yo puedo hacer, hacer un poquito de zoom. No, este zoom no es tan chévere. Eh, aquí. Entonces aquí voy a hacer un poquito de zoom. Y noten la forma en que escribió látex. Eso como lo hacemos en Word. No tengo ni idea. Tal vez alguien experto en Word lo pueda hacer, pero en este momento todos podemos hacer ese mismo texto de la forma que aparece aquí con este comando, pero ya está preconfigurado. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos nuestro primer documento de látex de aquí. Si es solo texto, lo que quieren escribir con ecuaciones, eh, eh, con ustedes... Les presento mi primera ecuación en línea en látex. Entonces, mi primera ecuación en línea es, empieza con el signo pesos y yo digo, voy a decir la más famosa de las ecuaciones, eh, y en función de x es igual a m. Eh, el símbolo por pero más bonito, x más b, ¿sí? Y va a quedar en línea. ¿Qué es en línea? Esto es en línea, fíjense, la ecuación queda dentro de la, de, 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 del texto. Lo más bonito de esto, cuando tú pones estos comandos en látex es que las alturas, las distancias entre las frases, la distancia entre las, los términos matemáticos, todo está medido, está optimizado para visualización, para que sea de tu agrado. Pero si tú dices, no, es que yo la verdad no quiero esta ecuación aquí, yo quiero de pronto que sea un poco eh, eh, más grande eh, o, o que ocupe su propia línea porque necesita su espacio, necesita respirar. Entonces, tú puedes seguir escribiendo con un begin equation, ¿sí? Lo más chévere de esto cuando pones comando de ecuación es que todas las ecuaciones son numerables y referenciables y cada vez que agregue la siguiente ecuación va a actualizar todas las referencias y los números de estas ecuaciones, los números de referencia. Entonces, tú tienes esta ecuación y, y no sé yo, pues, lo puede, la puedes volver a repetir. Repitámosla para que se vea un poco más... Eh, elegante aquí, ¿sí? Entonces aquí tienen la ecuación. Por supuesto, si pones este ambiente de ecuación, no utilizas el signo pesos. Vamos a recompilar. Y entonces ya mi, mi, mi ecuación aparece de manera automatizada con un número de referencia a la ecuación. En cursos más avanzados que en algún momento vayamos a hacer, por supuesto, les mostraré cómo referenciar dentro del texto de esta ecuación. De manera automatizada, esos aspectos los podemos cubrir más adelante o me preguntan con mucho gusto ahí podemos expandir la información, pero entonces el, esta es como la, 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 las cosas más bonitas, fíjense que ya empieza como a, a tomar forma en la medida que voy agregando más texto, él automáticamente hace el formateo de justificar, pero si quieres cambiar el formateo a que sea izquierda, derecha, centro, eso también se puede hacer con otros comandos de manera automática. Eh, pero y, y si quieres agregar una imagen. ¿Cómo haces para agregar una imagen? Entonces tú llegas y cargas la imagen. Voy a cargarla de aquí. Eh, yo por ahí he descargado una en mi carpeta, entonces esta. Voy a cargarla aquí. Entonces ahora me aparece aquí en este lado. Y entonces necesito agregar una librería adicional que se da SESPacker, Graphics, con X, Right. Esa va a ser esa librería. Y entonces, para incluir la eh, figura, lo más sencillo para incluir una figura sería include graphics. Fíjate que él, como es la única imagen, aunque si sí hay varias imágenes, te va a hacer la sugerencia. Como encontramos la imagen, entonces él de una vez va a incluir la imagen ahí. ¿Listo? Entonces, recompilamos. <coughs> y tarán. Aparece la imagen, señoras y señores, en mi documento, una imagen muy bonita de uno de los artículos que acabamos de publicar. Eh, eso en cuanto a imágenes, pero entonces ustedes dicen: No, vamos a hacerle la referencia a la imagen porque dirán que nos estamos robando esa imagen, entonces vamos a darle los créditos. Eh, entonces, tenemos que decir: Esta imagen fue tomada de. Y entonces vamos a crear un documento, que sea red. Aquí pif. debe ser un tipo VIP. La creamos. Vamos acá. Y nosotros teníamos por aquí ya la referencia. Pues aquí. Ya esto. La pegamos acá. Sí, él ya automáticamente lo guardó y entonces pues tenemos que agregar la información de la cita. Entonces para agregar la información de la cita, pues tenemos que eh, primero agregar el comando bib, este bibliography style. ¿sí? Entonces aquí lo que les decía, aquí están los diferentes formatos. Hay muchísimos tipos de eh, de ¿De qué? De formatos de bibliografía. Entonces voy a elegir el APA, ¿sí? Y vamos a cargar el archivo. Eh, y ese ya me lo sugiere, ¿listo? Y aquí simplemente vamos a citar. Vamos a citar. right Y él automáticamente, como yo le cargué el archivo de referencias ref, entonces él me, me muestra la lista de referencias disponibles con su comando. Entonces en este caso pues tenemos una sola y vamos a hacer compilar. Ups. Vamos a recompilar porque a veces no toma el archivo. Ah, perdón. Esperemos que no nos haga quedar mal. Ya nos está haciendo quedar mal. Déjame que borramos from Scratch. Adiós. Déjame un segundo qué fue lo que pasó porque no me la está cargando. Un momento. Bueno, esto suele pasar a veces. Entonces vamos a. Yo les muestro aquí cómo está en nuestro archivo, cómo se muestra acá. En el ejemplo. Ya teníamos por acá. Eh, es este. Compilamos en este. Y aquí aparece. Listo. Entonces al compilar. Entonces yo digo, tomada. Aquí está diciendo toma de y ese es el comando de cita. Y ese comando de cita está tomando la información del de archivo de referencia ref.bib con el estilo, en este caso, de abreviado. ¿sí? Y él genera automáticamente la página de referencias. Esta es la página de referencias y esta referencia corresponde a este estilo de, eh, de bibliografía. Pero, por supuesto, hay otros estilos que utilizar. Entonces, ese es como el, 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 un, un, un abrebocas del Overleaf. Eh, otras cosas, bueno, una de las cosas muy importantes que ustedes pueden hacer es hacer el compartir. Este compartir va a ser en vivo. Ustedes han trabajado sus documentos en línea con Word, pues ustedes también aquí pueden hacer lo mismo. Entonces, si ustedes comparten este link con cualquiera de sus colegas, él también va a poder ver sus ediciones y en la historia va a aparecer quien editó. ¿Sí? Esto, si quieren que solo lo vea, utilizan este link de abajo, ¿sí? Y uno puede agregar colaboradores. Esto, es, cuando es colaboradores, es el, eh, lo que pasa es que este documento se puede mantener privado solo a esos colaboradores. Si tú utiliza, utilizas el link, ese link, quien lo tenga, va a tener acceso a tu documento. Ese es uno de los, de los problemas. Por supuesto, en la versión paga, eh, tú tienes eh, infinidad de colaboradores que puedes agregar. En la versión gratuita solo puedes agregar creo que un colaborador. Sería muy bueno si de pronto dentro de, de nuestra corporación pudiéramos gestionar la posibilidad de tener una, eh, una licencia para que nosotros los investigadores pudiésemos trabajar utilizando esta herramienta. Entonces yo creo que con esto pues completamos eh, lo que queríamos contarles eh, acerca de Overleaf. Eh, si tienen más preguntas eh, o si tienen, van a tener algunas de las preguntas que tal vez no alcancemos a responder o, o de pronto se les ocurren más preguntas, por favor, no duden en contactarnos eh, aquí en la coordinación. Muchas gracias, Entonces, César. Tenemos sí, preguntas. En efecto, efecto, sí tenemos varias inquietudes que han surgido de la exposición. Muchas gracias por compartir. Esta, esta, este conocimiento que, que esperamos sea de gran, a, de gran aporte para el trabajo de nuestros investigadores. Por ejemplo, Paula Reyes nos confirma que ella, desde su pregrado, eh, empezó a utilizar LATEX y desde ese momento ha sido una herramienta fundamental. Eh, por otra parte, tenemos una duda respecto a si. Nos preguntaban si látex se puede descargar o se trabaja solo online. Y ahí confirmamos que Overleaf, si todo, solo tiene versión online, pero que eh, Latex tiene una opción de descarga de un programita para que se pueda trabajar de forma local. Ya les pusimos dentro del chat la respectiva URL para que puedan hacer la descarga. Eh, Diego nos pregunta que, eh, perdón, Lorena nos pregunta si se puede hacer la carga del código específico del formato de una revista para publicar. Y se puede cargar esa plantilla ya sabiendo cuáles son las condiciones de la revista para poder facilitar, me imagino, el proceso de, de escritura. Claro que sí. De hecho, usualmente es un, el, el, es un tipo de archivo. O sea, te, si tienen de pronto algún problema con eso, en, en algún momento eh, me dices si te podemos ayudar. Pero en general, las revistas eh, tienen una carpeta TEX o LATEX. Esa carpeta está en un zip. Y ese zip contiene el documento plantilla con la clase plantilla de el, del artículo formateado para la revista. Entonces tú lo que haces es cargar la misma carpeta, la cargas en un proyecto de Overleaf y, y ahí puedes empezar a trabajar. Pueden haber problemas de clases, de librerías que no estén instaladas en Overleaf. Eso puede pasar, rara vez en, eh, ha pasado, ya últimamente eh, Overleaf ha sido muy juicioso en la actualización de paquetes y sobre todo en tratar de hablar con las revistas para que sus plantillas ya estén precargadas. Entonces uno lo que puede hacer eh, es, es esto, cuando tú haces un nuevo artículo aquí en nuevo proyecto y le dices Academic Journal, entonces tú puedes buscar ya las plantillas. Que estén disponibles, porque hay plantillas disponibles. Por ejemplo, este está para la revista El sevier Astronomy. Eh, hay, aquí hay otra revista seismica eh, En fin, hay muchísimas revistas que ya optaron. Mira, por ejemplo, Royal Society, Royal Meteorological Society, eh, Cambridge University Press. Entonces, hay muchas revistas que ya tienen Springer Nature and Nature, eh, tienen su. Eh, formato ya cargado en Overleaf. No solo eso, si tú abres una de ellas y cuando termines, le puedes decir someter desde Overleaf y él te ayuda en el proceso de sometimiento desde la, utilizando eh, tus archivos de látex. Entonces, eh, esto, eh, la respuesta corta es sí, ya habría que ver la revista puntual si tiene el formato, te aconsejo que lo busques cuando crees el nuevo proyecto. Bien, esperamos ahí, Lorena. Igual te pusimos el dato de contacto para más información. Eh, y también aclarar que ahí en, en los OJS, que son, digamos, las plataformas de revistas que más utilizamos aquí en la región, también hay un módulo específico para Overleaf y eh, se están haciendo las migraciones, incluyendo el látex directamente para la postulación. Entonces, ahí también tienen una gran posibilidad. Otra pregunta de Diego Flores. Eh, él. Nos, nos nos, bueno, nos hace una descripción del tema del trabajo, pero nos pide confirmar si es posible cargar un manuscrito de Word directamente a Overleaf para continuar el trabajo y cambiarle el formato a látex. Eh, inclusive si esto se puede hacer también con bibliografías que vengan directamente de Scopus o de Web of Science. Directamente no a lo del documento en Word. Porque, Pues el formato en Word es el SXML. Es esa es como la respuesta corta. Como es SXML, eh, no digamos que directamente no hay una traducción a látex. Sin embargo. A veces es posible. De hecho, alguna vez tuve que hacerlo porque teníamos eh, un, un parte de un texto con otro colaborador. En algún momento estuvo en Word. Entonces yo encontré una herramienta que se llama Pandoc. Pandoc es un conjunto de herramientas, es una navaja suiza que permite hacer la traducción de documentos DocX a látex. No es perfecta, pero te da un punto inicial para poder eh, agregar y corregir. Porque vuelvo y repito, látex es de alguna forma incompatible en ese sentido con Word porque la forma en que construyen documentos basado en lo que tú vas viendo, en cambio látex es basado en algoritmos de optimización de disposición del espacio. O sea, de verdad se, se, se toma muy en serio con algoritmos de optimización la distribución espacial de cada uno de los elementos, empezando por las letras y llegando hasta las imágenes pasando por las ecuaciones y bibliografía. Entonces... Eh, no, pero sí hay una navaja suiza que te ayuda a tener una, una in versión inicial de látex. En cuanto a las referencias, las referencias, esto, lo que sí es que muchas de estas bibliotecas y librerías tienen la opción de descargar el Big Text cuando tú tienes una lista de, de, de referencias. Habría que mirar casos específicos, pero en general hay una opción para descargar el Big Text. Si generas el big text, tú lo cargas aquí y aquí simplemente le dices generar bibliografía a través de los comandos, los tres comandos que te mostré, y ahí genera en PDF toda la bibliografía. Es más, la puedes incluso categorizar con algunos comandos como en conferencias, artículos, tesis, lo que sea. Bien, muchas gracias. Y en esa última parte que tú nombrabas sobre la optimización, hay una pregunta re relacionada con. El estilo, corrección ortográfica, reacción o incluso traducción. Si está, eso se puede incorporar con alguna librería o se puede trabajar desde Overleaf. En Overleaf tienes, eh, hay una herramienta, eh, muchas gracias por la pregunta. Muy, muy, muy importante que, que de pronto se nos pasó en algún momento. Eh, yo, uno puede instalar ciertas herramientas que están disponibles y que de hecho están basadas en inteligencia artificial. Eh, como esta, Writeful. Writeful está basada en, en, en un IA que te permite asistirte en la escritura en inglés de los documentos. Eso en inglés. En español, no, no tanto. No hay tantas herramientas en español. Así que en ese sentido, sí sugiero que se, herramienta, se utilicen herramientas alternativas. De hecho, creo que Word eh, o Office ofrece una herramienta dentro de nuestra corporación que lo eh, va haciendo corrección ortográfica en cualquier entorno así sea en un en un web service, en una página web, ¿sí? Entonces, pero para escritura en inglés, muy recomendado Writeful. Yo lo utilizo. Es muy chévere, me ayuda a parafrasear algunas de las frases que a veces no estoy como tan seguro de cómo escribirla nuevamente o, o si no siento que está como muy bien, entonces él me da unas sugerencias muy chéveres para hacer correcciones en inglés, en inglés, que usualmente es como el, el, el lenguaje por defecto. Vale, muchas gracias, César, eh, por toda la exposición, por la generosidad de compartir estos conocimientos para toda la corporación, para todos nuestros investigadores, profesionales, auxiliares y todas las personas que se unieron a esta sesión. Darles las gracias de nuevo. Aquí les mostramos en pantalla un poco ya desde. Desde este momento la invitación para que se puedan programar. Vamos a estar haciendo difusión y también nuestros compañeros de circo están haciendo las respectivas invitaciones para que nos puedan acompañar durante todo el año en estas jornadas de, formal, de formación, actualización que estamos haciendo en diferentes temas. Aquí tenemos relacionado una muy importante que será el 13 de abril en donde nuestro coordinador de, eh, de lo relacionado con tecnologías nos va a explicar ya el sistema CRIS funcionando de AgroSavia, en donde esperamos eh, contar con su participación también para que puedan conocer y empaparse de primera mano cómo funciona el CRIS, qué ventajas, qué potencialidad tiene para que toda la comunidad del país se pueda beneficiar con el uso de esta herramienta. Pero también, como se dan cuenta, pues tenemos un variopinto pinto de temas que hemos escogido especialmente para fortalecer todas las competencias. En temas de ciencia, tecnología e innovación que son tendencia en este momento para toda la comunidad. También recordarles que cualquier inquietud, duda o comentario, con mucho gusto, lo podemos recibir a través del correo inteligencia y divulgación arroba para poder atender sus inquietudes eh, en cualquier momento. Muchísimas gracias por su tiempo y estaremos viéndonos en próximas capacitaciones. Que tengan todos una, un feliz día.